En teoría estamos en el aire. Bueno, Ya sé. señores. En teoría Vale. estamos en el aire. Vamos a ver el sonido. Sí, se ha escuchado doble, así que sí. Bien. La verdad. Perfecto. Ha pasado un tiempo, ¿vale? Puedo explicarlo. Puedo explicarlo. Para empezar, creo que, o sea, me tuvieron que operar de la vista, ¿vale? Y pasaron cosas. Por eso no ha habido stream, ni partidas, ni nada. Sí, llevo 2 meses sin hacer partidas, me quiero morir. Y los antiguos vídeos, los antiguos bots, los he perdido. En fin, bueno, muchos de los antiguos bots, algunos no, pero muchos también porque ha pasado mucho tiempo y se han ido a la mierda. En fin, cositas que pasan, ¿vale? ¿Algún alma caritativa sería tan amable de hacernos un resumen a todos los presentes? Es decir, Lu. Aquí, me acabo de dar cuenta de una cosa. No puedo poner la cámara en toda la partida porque si no te vuelvo a descuadrar todo. Efectivamente. Pero no tengo nada anotado, Se pero mutea, lo digo en ¿sabes? serio. No me Bueno. acuerdo. Vale. En ese caso, doy un resumen yo. Cerrasteis varias pequeñas cositas pendientes que teníais tras volver del infierno. Iba a decir del circo, pero sí, teóricamente también del circo. Hablasteis con Erika sobre el tema de Shia. No le contasteis a Erika el tema de que Shia había muerto, así que no pasa nada. Todo guay. Y si estuvo una escenita con Ethan en la que descubrió por fin de que ahora Ethan es mudo. Y lo más importante, bueno, sí, también estuvisteis comprando Joy de provisión para Ethan, a Georgie. Muy amable él, como siempre. Sí, la verdad. Un descuentito y todo. Y a mayores, entrasteis en el jodidísimo juego. ¿Vale? También voy a hacer otra cosa. Ah, es verdad, ya sé por qué tengo 3 puntos de exhaust. Que me desmontaron como un Lego. Voy a cambiar, como han cambiado un poco los planes, voy a decirle al nuestro amigo nuevo. Cositas por privado, porque han cambiado un poquito los planes. Vale. No me acordaba que fuera un material social lo de desmontaste como un Lego. Sí, es que llevo pensando y digo, tengo toda la vida, tengo tal, ¿por qué tengo 3 de exhaust? Efectivamente, sí. La anterior sesión fue cuando tuteé a cierto hombre Ah, sí. y cierto No, no que lo hombre. tutelaste, sino que dijiste su nombre. Pues eso lo tuteé. Y nunca se nombra el pasado de Reynolds. Por lo menos sabemos de qué es capaz el tipo. Que no lo sabíamos. Teníamos, teníamos, teníamos cierta idea, teníamos ligera idea, pero... Había dudas. Hombre, yo desde que vi que se chifló solo, como si nada, sin despeinarse a los dos carros, mientras nosotros estábamos sudando un poquito, pues oye. Y fuimos también a por las misiones, ¿no? Sí, solito. Bien. ¿Alguna pregunta, Argey, o todo guay? No, todo bien. Perfecto. Entrasteis en el juego y descubristeis toda la historia detrás del juego, que no voy a destripar, ya que nuestro amigo nuevo no se la sabe y se la tendréis que explicar vosotros, se la tendré que descubrir por sí mismo.
Sin embargo, ¿te apetecería presentarte a nuestros compañeros como jugador? No como personaje. Como personaje te presentarás dentro de poco. Meta, meta. Buenas, soy Argei o Fede, como prefieran ustedes. Voy a estar jugando justamente a Kibari o Kiba. Seguramente voy a estar jugando como un personaje muy carismático. Por favor, les pido que entiendan, yo no soy carismático en la vida real, es todo roleo. Así que a lo mejor voy a pedir una pausa o dos para pensar las palabras antes de decir las cosas de... Que sea algo acorde al personaje y no con mis limitaciones, de verdad, al momento de expresarme. Tengo que decir que me sorprendió bastante su interpretación en la sesión 0 de ayer. Va a dar juego, yo creo que os va a gustar, pero eso lo tendréis que juzgar vosotros mismos. Para lo que estéis acostumbrados, va a dar juego. Dicho esto, si os parece bien, vamos a comenzar, justo cuando termina la música, perfecto, con la presesión. Creo que te expliqué, Argei, ¿no? De que hago presesiones, o si sabes un poco la mecánica de estas. No, creo que no. Al principio de cada sesión, leo un pequeño texto con información relacionada en el mundo que los protagonistas no saben necesariamente, o no están ahí, pero simplemente es para vosotros. Para vosotros, jugadores, como quien dice, ¿no? Está bien, está bien. Ahora sí me acuerdo. No te había entendido cuando habías dicho precisión. Perfecto. ¿Estáis todos en la retransmisión? Sí. Me falta uno, pero... ¿Puede ser? Sí, era yo nomás. Vale. Acomodando unas cosas había salido sin darme cuenta. No hay problema. Pues... Bien. Vamos a comenzar. Padre, los fieles están quejándose de nuestra pasividad frente a la cruzada. No quiero ser yo quien se encargue de esto. Resopló el príncipe de Cristalia Zagreb, sentado en su trono al lado del de su padre. Ni debes hacerlo, hijo. Solo Santo Dionisio debe ser quien guía nuestras tropas por este camino. Dijo el rey Dédalo, mientras ojeaba la habitación en busca de alguien de la corte que pudiese encontrarse en la sala del trono. Ah, por favor, no hay nadie por aquí. Deja las memeces, masculló el príncipe aburrido. El rey se giró a su hijo, aún sentado. ¿Blasfemas? ¿Blasfemas? ¡Solo digo! Trató Zagreb de calmar a su padre, levantando ambas manos en señal de falsa inocencia. ¿Qué santo Dionisio quiere que su palabra llegue a todo el mundo y se quede para siempre con los fieles? ¿No es nuestro trabajo darles fervor? El rey miraba a su hijo sin cambiar de expresión. Continúa. Bueno, he sido informado de que en Kusistán uno de nuestros espías nos ha traicionado. Nos pide que bajemos la guardia para bajar sospechas sobre su llegada. Pero vendrá un ejército con él. Aún no lo hemos contestado. ¿Y te parece que un 20 de marzo es el mejor día para discutir de esto, hijo? El mismísimo día en el que Santo Dionisio escribió en puño y letra los mandamientos que hoy mismo profetizamos. El rey se levantó de su trono para imponer más a su primogénito. Te equivocas, padre. Soltó Zagreb sin mirar a los ojos de su padre, manteniendo su mirada en el filo de sus espadas. Fue un 20 de marzo cuando partió al lago Géminis para hablar con Dios, pero no volvió hasta el 23. Zagreo, esta vez, lleva su mirada a los ojos de su padre, desafiante. Y fue un 24 de marzo el día en el que se enfrentó a los infieles para proteger las tablas de los mandamientos. El rey guardó silencio, esta vez evitando la mirada de su hijo. Nunca supo cómo, pero había engendrado a un mejor profeta que él mismo. Y ese profeta, además, era un genio militar. Fue una batalla muy sangrienta, ¿recuerdas? Y fue la batalla en la que convirtió a Santo Dionisio en mártir.
Eso hizo que todos los fieles explotasen en fervor. Y fue por eso por lo que fue salvado. ¿Te comparas con Santo Dionisio?, dijo el rey imponente. Jamás, padre. Pero no hay que dejar que nuestros fieles se desanimen. Es acto divino luchar por nuestra fe. Y solo hay una cosa que provoque más fervor a los fieles que una batalla. Un mártir. Los ojos de Zagreo, aún entrecerrados, brillaban con un destello de elocuencia. Y por supuesto con ella dibujaba su sonrisa pícara, como siempre. El rey Dédalo finalmente se sentó. Tienes mi bendición. Claro que la tengo, dijo Zagreo levantándose él para dirigirse al cuartel. Es lo que habrías hecho tú. Y con ello la procesión de hoy. Os recuerdo que esta procesión está colgada en el WhatsApp de la partida. Si te fijas un poco en el canal de La Justa de los Inciertos, Argei, podrás ver un link que, si no me equivoco, está pineado. ¿Sí? Con todas las procesiones. Sí, acá está. Bien. Y con esto, el título de la partida. Bienvenidos al juego. Comenzamos la sesión con una escena peculiar en la casa. Algunos se han levantado, otros no. Concretamente, esta escena se basa en Isios despertando a Ethan, que llevaba días dormido, para tratar de comunicarle que es el día de partir. Ethan se encuentra en su cama, tan inerte como hace una semana. De hecho, tras la última escena de esta sesión, quizá te habrías quedado a dormir con él, o te habrías ido a tu cama. No, me quedaré con él. Vale. Recordemos que... No recordemos nada. Shia debería haber estado ahí, pero el día anterior Shia se fue a hacer los preparativos con su capitana. Así que ahora mismo estáis los dos solos en la cama. Tú estás despierta, sabes que es la hora de levantarse, pero él todavía aún no ha despertado. Vale. Pues probablemente si eso quería sería... Bueno, guardaría primero todas las cosas sin intentar despertar a Ethan para dejarle dormir lo máximo que pudiera. Y una vez hecho eso, sí que pues lo empezaría a mecer un poco. Para ver si se despierta. O si abre los ojos, por lo menos. Abriría los ojos levemente para mirarte sin hacer ninguna expresión de más. Bueno, es hora de irnos, Ethan. Mira un poco hacia donde sería el abajo para él, aunque esté tumbado, digamos, evitando un poco tu mirada. Parece que no le gusta tanto la idea. No va a pasar nada como lo de la última vez. Asentiría. Y se levantaría muy... de forma muy endeble, digamos. Bueno, pues ayudaría lo que pudiese. No que parece así inútil, pero sé que dándole el apoyo se lo necesita. Bien. Pues lo ayudarías a levantarse. Supongo que los demás ya estaréis despertándoos.
Walter ya estaría de este staff, ¿no? Sin embargo, al despertarte tú, extrañamente solo verías a dos personas en tu cuarto cuando deberían ser tres. Ves a Oliver y ves a Toby. ¿No? Pero no ves a Cascabel. No está ella. What? Ni su mochila, ni sus cosas, nada. Walter, que de momento puede llegar a confiar en que simplemente Cascabel se ha despertado antes, ha preparado sus cosas sin molestar a nadie y ha bajado, teniendo en cuenta el día que es, no le va a llamar la más mínima atención de momento. Y simplemente va a levantarse, a prepararse un poco, tampoco haciendo mucho ruido. Y sí va a dejar dormir un rato más a Oliver. Bajando él, o sea, yendo él para abajo a buscar su propio desayuno y preparar para los demás que se tienen que levantar más tarde, pensando que Cascabel ya lo habrá hecho incluso. ¿Bajarías a la parte de abajo? Para preparar el desayuno, para intentar ver dónde está Cascabel. Uh-huh. Por cierto, mientras te levantas y tal, todavía está despierto. Simplemente te miraría, te seguiría con la mirada mientras vas hacia abajo. Si me doy cuenta, le asentiría sin alzar la voz y le susurraría un buenos días. No más para, no para molestar a nadie, sino simplemente por cortesía. Sí. Levantaría un poco la cabeza como en forma de saludo. Uh-huh. Bajarías abajo y... Uh-huh. Sobre la mesa encontrarías la primera máscara de Cascabel. Sabemos que tiene varias. Uh-huh. Encontrarías la primera y con ella una nota. En esa nota simplemente pondría: lo siento, nos volveremos a ver. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahora, cuando baje a alguien, le contaré lo sucedido. Cogería, doblaría la nota, me la guardaría en el bolsillo de la camisa, todavía a medio abrochar. Y cogiendo y guardando también la máscara en la bajolda, me procedería a hacer el desayuno. Y a dejar más que nada todo limpio y todo medianamente preparado para que cuando baje alguien no tenga que hacer absolutamente nada y esté todo ordenado ya. Mientras lo hicieses, pensarías en cómo ha acabado todo esto, cómo ha acabado la arcana. Justo ha empezado el juego. Discúlpenme. ¿Mm? No es momento. ¿Qué? ¿Qué? No, mamá, no lo sé. Mamá, o pagáis o... Pues si no tiene más idiomas, no la hay, mamá. Pues no. No, no la hay. Si esos son los dos únicos idiomas, no. Significa idioma original, mamá. Significa con subtítulos. Con subtítulos. Sí. No, no hay manera. No hay más. No. No. No, no lo hay, ¿no? Si eso es lo que es, lo que es. Disculpen la interrupción. Continuamos. Vale. Pensarías en cómo ha acabado todo esto. Justo cuando ha empezado el juego es cuando más solos estáis. Con Reyes muerto, Balta desaparecido, Cascabel huida. De la arcana solo quedáis. Y sí o sí tú, de los originales, se dicen que está para el arrastre. Uh-huh. Esto no es forma de comenzar una aventura.
De todas formas, Walter no se le ve motivado, pero no parece que le haya desanimado el golpe. Walter cree que puede seguir para adelante sin problema y lo demuestra un poco también a la hora de las acciones que está haciendo. Las está haciendo con rapidez, con ganas, con precisión. No parece que le haya afectado, o si lo ha hecho, no se le nota. Entiendo. Bien. Ahí sería cuando supongo que bajarían y si os ayudan. Uh-huh. Buenos días. Buenos días. Ah, sucedido. Ya, no. Dime. ¿Ha sucedido qué? Un pequeñísimo percance. ¿Cómo? ¿De pequeño? Quedamos nosotros. Cascabel os ha echado atrás y se ha marchado. Solo quedaba esta nota. ¿Perdón? Eso mismo. Cuando he bajado a... Bueno, ya me ves. Me he encontrado esta nota aquí, junto a su máscara. Le paso la nota para si quiere leerla. Lo vuelvo a repetir. Pone, lo siento, nos volveremos a ver. Así que se ha echado atrás. No pude. Pues se ha ido. Bajaría Toby. Uh-huh. Diciendo, sí puedo. ¿Echarse atrás del arcano? No. Echarse atrás de vosotros. Diría, eso sí. Mientras asienta en el fútbol. Uh-huh. Sí, es. Pero eso no es echarse atrás, eso es dejarnos. ¿No teníais unas cartitas? Sí. ¿Está su cartita por algún lado? No. Al menos no que yo la haya encontrado. Entonces significa que la lleva con ella. Así que no ha salido del arcano. Estaba despierto cuando salí. Podrías habérmelo dicho antes. Son cosas, bueno, entre vosotros. Da igual. Voy a levantar a Oliver. Vosotros desayunad tranquilos. Ahora pensaremos qué hacer. Lo voy a mirar a Ethan, que sé que más o menos se llevaba bien. Bueno, o sea, se llevaba bien con Gascabel. Ethan está en Bavia. Está en otro mundo, Ethan. Uh-huh. Se puede haber enterado de lo que habéis dicho como no. Vale. Surias. A despertar a Oliver. Pero Oliver ya estaría despertado. Parece que le habéis despertado con la charla o por lo que sea. Entiendo. Buenos días. Buenos días, Oliver. ¿Viste bien? Sí. ¿Qué pasa afuera? Ha habido un pequeño percance y Cascabel se ha tenido que ir. Nosotros vamos a continuar el camino. Oh. Vaya. Pero me refiero a afuera. Te señalo la ventana. ¿Fuera? Me asomo. Parece que hay, desde la zona residencial, puede ser que a lo lejos, en el barrio central, hay un montón de gente aglomerada. Y parece que vienen más. Vístete rápido y baja, venga. Vamos a ver qué pasa, porque no sé lo que ha ocurrido. No está con tantas fuerzas como para vestirse rápido. Vale. Quizá pueda andar, pero... Al darme quizá sería lo suyo que fuese sin él. Vale. Si queréis, vale. Ir rápido, al menos. Vale, vístete y voy a ir a ver qué pasa, ¿vale? Pero si no tengo más ropa.
La... Cierto. Bueno, por lo menos está limpia. Baja... Baja abajo con Toby, está el desayuno hecho, ¿vale? Vale. Y a mí sí que se me ve que ahora sí voy con un paso un poco más acelerado. Y cuando bajo las escaleras... ¿y si os lo sabes qué pasa afuera? No. ¿Pasa algo? Hay un poquito de gente aglomerada en el barrio. ¿Otra vez? Vale, ya me puse. ¿Y quieres quedarte aquí y esperar? Yo voy a ir a echar un vistazo. Me te lo has creído. Perfecto. Ethan, quédate y desayuna, ¿quieres? Lo siento. Para cuando Isios ha dicho eso, Walter está en la puerta con el rifle ya en la espalda. Yo no voy tan agresiva, pero vale. Recuerdos. No, recuerdos no. Del. Del circo. Del circo. No. Bien, vamos para allí. Pues iríais para allí corriendo. O a paso acelerado, al menos. Mientras, una vez habiendo llegado allí, justo en el barrio central, enfrente de la entrada, veis que hay eso, un montón de gente aglomerada o lo que sea. Y lo que veis en el centro de la gente, más allá del centro, están formando una especie de arco, ya que es lo que sea que está ahí, está pegado a la pared de una de las casas. Nada más lo veis, comenzáis a apartar a la gente rápidamente para poneros en primera fila. Lo que veis en el centro de todo el tumulto, junto a una pared de los callejones, sería una masa de carne gigantesca, con un montón de bultos, un montón de tubérculos, muy grande, con barba, un rostro que reconocéis. No es agresivo, está simplemente tumbado en el suelo, está emitiendo sonidos guturales muy graves, como si llorase. En lo que parece ser que en otro momento fue su costado, hay una daga clavada, con una Z en el mango de ella, y escrito en sangre, en el cuerpo pondría bienvenidos al juego. Una buena carta de presentación. Me voy a acercar si la gente está más mirando para... O sea, están mirando simplemente desde ahí un poco, entiendo que asustados o pensando qué coño pasa. Yo sé que me voy a acercar y voy a investigar el cuerpo o por lo menos saber quién era. ¿Georgie? ¿Probably? Sé que es Georgie, pero... ¿Señores? Pero estoy 100% seguro. La ruleta del destino está girando. Quiero que todos y cada uno de vosotros me tiréis un deseo. Plano. ¿Yo incluido? No. Yo no cuento. Cállate, la puta. Joder, tío. También quiero tirar a Marvel. Nice. Vale. Morden. Esto afectará a vuestro futuro. Vale. Entrando por la ciudad, a las afueras de la ciudad, llegaría alguien que, acalorado y sin apenas comida, pero un poco de agua en su odre, llegaría a la ciudad y vería directamente el tumulto. Tus ojos, Kibari, se posarían directamente sobre ella.
no hay nadie más en otro lado de la calle, parece que todo el mundo está ahí. Por lo que puedes ver, estás cerca de ello, puedes ver que hay gente llorando, hay gente que parece que ha pasado una tragedia, ha ocurrido una tragedia. Kibari se acerca, me acerco desde el costado para intentar definir exactamente alrededor de qué se están congregando. Es difícil, hay mucha gente. Tendrías que atravesar la gente para ver exactamente. Sí, empezaría a empujar. Intentando no ser muy forzoso, pero al mismo tiempo escurriéndome entre la gente para llegar hasta lo que sea que están contemplando. Bien. Se me ha olvidado el de 100 de ahí. Pues verías lo que he escrito. Parece una masa sobrehumana muy grande, muy muy grande. Parece un monstruo lleno de bultos, tubérculos, algo que en su tiempo podría haber sido humano. Tiene barba, un rostro triste y está emitiendo sonidos graves y guturales como los de un monstruo, que parecen más bien sollozos. A tu lado, en primera fila, encontrarías a estas dos personas. Sí, estas dos personas. Quiero que cada uno de vosotros mande vuestra imagen y os describáis brevemente. Primero los que ya estaban y después el nuevo, para que todos sepamos bien lo que estamos viendo. En imágenes inciertas, por eso. Vale, sin problema. En imágenes inciertas. Un momento que se manga toda la ficha. Bien. Ahora. Por lo pronto vería. Si quieres empiezo yo. Empezando. Por lo pronto verías a un hombre de mediana edad, tirando un poco más a joven, con una piel bastante clara, es un hombre alto y delgado, con unas gafas y una gabardina negra bastante usada y bastante sucia. A su espalda verías un rifle y colgado de su cadera habría un revólver. No sabes lo que son. Entonces para ti no son armas. De hecho, te suenan un poco esas armas o ese tipo de armas, de haberlo visto antes, pero no sabes lo que son. Sí, vale. La imagen que ves ahora mismo de este hombre es de cómo incluso con un cigarro en la boca se le cae al suelo a medio fumar. Y la cara de asombro por todo lo que está viendo ahora mismo es más de agonía que de otra cosa. Ahora mismo estoy pensando que este tipo de figuras, este tipo de cosas, ya las he visto antes. No fueron muy agradables para mí en su momento. Y aún con todo el susto en el cuerpo, pisaría el cigarro para tal y ya me acercaré al cuerpo. Pero ahora que describa. Vale. Lo que verías es una mujer joven, alta, bastante, que aunque va con ropa un poquito vieja, está bastante limpia. Lleva un lau a la espalda, y se le nota que no sabe, se está dividiendo entre dejarse llevar un poco por la tristeza o por la rabia, y está totalmente estática. No sé qué
Pues procede a describir tú tu personaje. Bueno, por su parte, Kibari es un hombre no muy alto en realidad, de pelo y ojos negros, y una piel bastante bronceada, aceitunada en color. Él ahora mismo se está mostrando más solemne que generalmente, dándose cuenta que seguramente sentaría mal con la gente alrededor si fuese con su sonrisa un poco arrogante en este tipo de momento. Y ahora mismo está bastante intrigado en la situación, especialmente considerando que un hombre se está acercando a lo que sea que queda de esta persona, si se le puede decir así. ¿Y haría qué, Walter? Lo primero sería investigar un poco el cuerpo. Y después, claramente, coger la daga. ¿Cuánto está sufriendo? ¿Está vivo y está sufriendo? Está llorando. Me giro a Isios. Ahora mismo, que es algo que vuestros personajes no sabían, habéis descubierto que, digamos, la razón por la cual Jordi estaba tan feliz siempre. Y por lo cual podía crear yo para otra gente. Quizás fuese un buen sintetizador, pero había algo más. Me voy a acercar a Isios. Le voy a dar la daga. Esto estaba en su cuerpo. Te voy a hacer una pregunta muy sincera. ¿Quieres que acabe con su sufrimiento? Y si os lo va a mirar, va a mirar al resto de gente. Para ti, Kibari, por cierto, estas dos personas están destacando mucho la acción. Otra gente simplemente está mirando a Jonathan, que son los únicos que están teniendo una conversación con ellos y lo puedes escuchar claramente. Estás asustado. Por ahora me mantengo en silencio, evaluando cómo se desarrolla la situación. Te he interrumpido, Lu, perdón. O sea, iba a decir algo, pero no pasa nada. Perdón. Vale. Pues estoy ya mirando a Walter. Diría: ¿puedes hacerlo sin que se vuelva agresivo como el cartero? Un disparo en la cabeza debería servir. ¿No recuerdas lo que costó tu papá? No creo que se vaya a transformar más de lo que ya está. No, pero sí que tendrías que forzarte mucho en matarlo, aún estando en ese estado. Y no sabemos si se va a tornar agresivo. Y además, tienes a un montón de gente alrededor que te va a ver. Con respecto a eso, iba a decirle. A ver, aprovechando que tenemos, por así decirlo, el rango de... Se va a girar Isios. Venga, todo el mundo fuera. A vuestras cosas. Y nos va a apartar. Hay mucha gente y nos van a ir. Efectivamente, son gente que le tiene mucho cariño a Jordi. Os lo digo por vuestro bien, fuera. Eso es un sugestión más allá de la mierda, ¿Cómo reaccionaría aquí varias tú? Él levantaría una ceja y se pondría a ver alrededor, a ver si es que esta gente realmente tiene algún tipo de autoridad dentro de este pueblo, a ver si la gente está realmente obedeciendo una orden de este tipo. Algunos sí, pero la mayoría no. Parece que sí que tienen alguna autoridad, pero parece que la situación es demasiado fuerte como para que alguien les obedezca. Mm.
Voy a dejar que mire lo que quiera hacer, vale. Vale. No sé si va a hacer algo más. ¿Kibari? Kibari se acercaría. Me acerco un poco a los dos. Uh-huh. Y hablando suavemente para que no se escuche demasiado, diría. Parece que el intento no está siendo muy eficaz. Si no les molesta la ayuda de un desconocido, quisieran que los ayude a tener un poco de privacidad. Miro a Isios con cara de no sé quién es esta persona, pero cualquier ayuda en este momento nos puede ser útil. Y dejaré que responda la señorita, pero por mí sería de gran ayuda si pudieses despejar un poco esto. De todas formas, ¿quién eres? Privacidad, ¿en qué sentido? Ah, solo un jugador buscando una ganancia más grande. Pero supongo que la situación me llamó lo suficiente la atención como para asumir que ayudarlo sería... La pregunta es simple, no te pido que me cuentes tu vida. ¿Privacidad en qué sentido? Intentaría que la gente se vaya, por supuesto. No creerán que los quiero transportar a otra dimensión, no haría nada tan drástico. Adelante. No tenemos forma rápida nosotros de contactar con nadie de la guardia. Bien. Mira, sí, pero... Muy bien. ¿Hay guardias o algún tipo de autoridad en la cercanía? Cercano. No que no vea. No que te vea. Cercano parece. Bueno. Una duda, por si acaso. Si ponerlos fuera de su miseria es lo que ustedes quieren, ¿qué tanto tiempo necesitan para hacerlo? Bueno, mira a Walter, que es el que más daño hace. ¿Qué más? Walter, rápido. Tú dirías que no más de un minuto de disparos repetidos. Correcto. Quizás medio minuto, un minuto. Ok. En ese momento, los ojos de lo que antes era Georgie mirarían directamente a Isidus y emitirían otro de estos sonidos diciendo un... como si te estuviese pidiendo algo. Ay, no me digas esto. Muy bien. No sé si le sigue. Me voy a acercar un poquito. Poquito. Porque. O tal vez da miedo la. Mole. Mientras se le están acercando, Kibari se pondría a hablar a la multitud. Vale. Es que, ¿qué más quieren ver acá? Este ser ya no lo pueden ayudar. Vayan a sus casas, sigan. Acá hay gente que sabe de lo que hace. ¡Sigan, sigan! Vamos a continuar con la cena de Isidus, ¿no? Me va a doler la patata. Eso, me voy a acercar un poco a Georgie. A ver si no hacen nada más. ¿No sabes exactamente qué es lo que quieres? Pues,
Puedes tirar una perspicacia si quieres. Claro. Bien. Perspicacia. 0-4. No es muy difícil. Ahora me sale una pifia y ya está. Inspiración. No te vas a quedar con una pifia. Inspiración. La ha pedido. Dale. La ha pedido y ha conseguido. No te vas a quedar con una pifia, tienes inspiración, tira otra vez, anda. Vas con la ventaja de que estamos aquí, ya está. Vas con ventaja, me la suda. Suficiente. Vas con ventaja. Conoces a Georgie, conoces la situación. Vas con ventaja. No ha mirado a Walter y a ti. Te ha mirado a ti. Te está pidiendo algo a ti. ¿Qué podría Georgie querer remotamente de ti? ¿Qué es importante para Georgie que esté relacionado contigo? Ethan. Ethan, sí. Quiere ver a Ethan por última vez. Sí, 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 sí. Se va a dejar un poco. Es decir, ni lo toquéis. Hasta que yo vuelva. De acuerdo, intentaremos calmar a la multitud de mientras. Se va corriendo. Bien. ¿Irías a por Ethan? A Roca. Y mientras tanto, Walter y Kibari. Más Walter. Concretamente Walter. Escucharía una voz de alguien que está hablando. Literalmente en su nuca. ¿En mi nuca? Sí. Como acercándose mucho a ti para tratar de llamar tu atención. ¿Y qué es lo que diría, Wolfer? ¿Oh? ¿Oh? Esa no la esperaba, ¿no? Yo tampoco. ¡Yo tampoco! Ven. Pues a la que se acerca. Manda tu imagen. Detrás de ti. Uh-huh. Sí, la voy a mandar ahora. Bien. Escuchéis en un tono bastante calmado, Den. ¿Lo conocíais? Es el chaval que vais a ver en caso de gires. Ha hablado directamente en tu nuca, ¿vale? Entonces tu reacción es una de. ¿Sabes? No, mi reacción es el de cuando. O sea, me voy a dar la vuelta. Tirando mano ya directamente al costado para sacar el arma, en el momento en el que me doy cuenta de que es una persona normal y corriente que simplemente me ha hablado tranquilamente, no la saco. Pero el gesto de a punto de haberle pegado un disparo ha estado. Ha levantado un poquito las manos, en plan, perdón, bro. No me des esos sustos en la próxima vez hablando de cara. Sí, lo conozco. Lola. Ve que estáis bastante cerca, que estáis. Este bicho es el que habla con vosotros. ¿Puedo preguntar de qué? Parece que sois cercanos. No es algo que sea de tu incumbencia, si te sirve como. Lo siento. Pregunta. Lo siento. No es por ser bordes, no es un buen momento. Lo sé. Igual que a todo el mundo que hay aquí, voy a pedir que os alejéis un poco. ¿De acuerdo? No tenía pensado estar demasiado tiempo por aquí, pero está bien. Vale. Mira las marcas que tiene este bicho. Aunque parece que esto ha sido un mensaje para alguien. Espero que no sea para vosotros. Aún así, te da una palmadita en el hombro. Suerte. Y se va por un callejón. No, ¿notas como unos ojos se clavan en tu nuca cuando te estás yendo? Pero no hacen nada más. Ahora sí, alzando la voz de vuelta con este compañero. Perdón el nombre, que se me olvida. Kibari era. Kibari. Kibari, sí. Vamos a continuar disolviendo un poco la masa. A ver cómo lo hacemos. Necesitamos espacio suficiente. En ese momento veis que gente de lejos
se acerca. Son las fuerzas especiales. Todos. Uh-huh. Al menos algunos. Vale. Entre ellos Reino. Uh-huh. Que comienzan a dispersar a la gente. El primero que da un paso adelante, obviamente, es Magno. Que dice: ya habéis tenido vuestras miradas, chicos. Dejad descansar al pobre Georgin. Alguna gente se le quedaría mirando rollo dubitativa. Y el resto de gente del ejército daría un paso adelante para ponerse a la altura de Magno. Y ahí ya la gente sí que diría un vale. Y se irían yendo. Magno se te acerca a ti, se te acercaría a ti, Walter. Uh-huh. Y te diría un. Nos encargaremos del puerto. Disculpa, creo que no te conozco. Dirías, quedándose aquí, vale. En efecto. Recién llegó al pueblo y parece que podría ser interpretado como un augurio de malas cosas, considerando el espectáculo al que llegué. Te voy a pasar la imagen de Magno, por cierto. Lo que te puedo decir, característico de esta persona, es que te está mirando muy fijamente a los ojos. O sea, está mirándote a los ojos, tal cual, dirigiéndose a ti. La pregunta es, ¿evitarías su mirada o le devolverías la mirada? Te la devolvería, sin duda alguna. Sí. Tú no tienes por qué dispersarte. Puedes quedarte aquí. Supongo que tienes un par de cosas que hablar. Vamos, podría chicos. Preguntarles quién era, si es que alguna vez fue algo este ser. Georgie era un vendedor de drogas bastante querido por la ciudad. En esta las drogas son legales, pero no los crímenes que se cometen bajo los efectos. Cada uno tiene su cosa. ¿Walter le iba a decir algo? Primero, la mirada, o sea, una mirada a Kibari después de lo que le ha contado, lo que le ha dicho a Magno. Uh-huh. Y lo segundo ya sería mirar directamente a Magno. Y mientras saco un cigarrillo y me lo enciendo. Lo que sí voy a pedir como un pequeño favor que deis unos minutos antes de encargaros. Es la última petición de Georgie. Mira fijamente tus ojos. La mirada es fría y... ¿Se la devolvería? Sí. Está bien. Solo serán unos minutos. ¿Has descansado unos minutos, chicos? Y se apartarían a un lado. Ahí ya sería cuando volviese Isios con Ethan. ¿Qué le habrías dicho a Ethan? ¿Le habrías dicho algo? Simplemente le habrías dicho con conmigo. No, lo hubiese dicho de... Vale. ¿Ha pasado algo malo? ¿A alguien que tú conoces y quiere verte? ¿Quieres venir conmigo? Pronuncia un poco el ceño en señal de confusión, de preocupación y asunto. Entonces sí que... Se imagino que llego allí con Georgie. Uy, con Ethan, junto con Georgie. Uh-huh. ¿Seréis capaz de encontrar la imagen de Ethan para mí y ponerla? Sí. Vale. Para que nuestro amigo... Es increíble cómo tengo más a mano la imagen de Ethan que la de Sirius. ¿Mm?
Ahí está. Ok. ¿Verías a ese chico de ahí? Tomado de la mano de ella, es... dirías que es un niño de alrededor de unos 12 años. Actualmente parece muy mermado. Y esos ojos que ves en la imagen, que antes tenían un color, ahora tienen un iris mucho más apagado, casi gris. Ethan se acercaría a Georgie, muy sorprendido y preocupado. Georgie soltaría otro de estos quejidos. Al momento que suelta el quejido, uh-huh, Kibari va a usar mensaje sobre Georgie. Y va a decir: dime tus últimas palabras, alma en desgracia. Y se las comunicaré a quien tú quieres. Te lo voy a escribir. Muy bien. Mientras lo escribes, imagino que, y si os has dejado que Ethan eche un poquito para adelante para sí, 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 sí. Mientras ella te recupera un poquito de... Estoy muy atlética la harina, ¿vale? Me acerco un poco a ti para comunicarte. Las fuerzas especiales han dicho que se van a encargar ellos. Les he pedido un poco de tiempo para que Ethan pudiese despedirse. Pues miraría. No la sentiría Walter, pero nos estaría mirando un poco a ti. Está aún más pendiente de otras cosas. Por lo demás, antes se me acercaba un hombre por detrás. No lo he detectado en ningún momento hasta que no me ha hablado directamente. No me... ¿Crees que es el momento de verdad? Teniendo en cuenta que me ha dicho que quizás era un mensaje para nosotros... No me jodas. Ya. ¿Bienvenidos al juego? Sí, estaba claro que lo es, pero que venga alguien a decírmelo... Quizás sepa algo. Después habrá que echarle un vistazo. Primero lo primero, pero después habrá que echarle un vistazo. Simplemente para tenerlo en mente. Y ya me giro a mirar al niño. Ethan lloraría silenciosamente. No hay ni un solo ápice de voz que salga de él. Solo algunos sollozos que podéis interpretar por su respiración. Kibari entonces diría que... Kibari también usaría mensaje esta vez sobre Ethan. Y hablaría así. Y diría esto. Así como te hablo yo, le hablé a él. Y él me respondió. Lo siento mucho. Los demás cuidarán de ti. Mi último deseo es que tengas una mejor vida que tus padres. Vale. Después de dejar el mensaje, él hablaría. Estas palabras vienen directamente de la mente. No pueden ser mentidas y no las alteré. Por cierto, lo que me refería en la segunda parte del mensaje es... Ah, bueno, sí, vale, se lo vas a decir ahora, entiendo, ¿eh? O sea, sí, el mensaje le dice, digo justamente, expresa lo primero. Así como me comunico con vos, me comuniqué con él y dice, lo siento mucho, los demás van a cuidar de ti. Sí, me refiero a ellos dos. Ah, ellos dos, sí, nada. ¿No les vas a decir nada?
Primero estaba esperando a ver si... O sea, él, después de eso habló en voz alta. Después di justamente la segunda parte que dice... Lo que te acabo de comunicar fue hablado desde la mente. Va. Las palabras no son mentira y no las alteré. Y él se va a quedar parado ahí al costado. Y me quedo ahí parado al costado esperando... Si hay una reacción del chico, que alguien se le acerque. Él ahora mismo está nomás sopesando la situación. Estoy ahora mismo sopesando la situación. Bajaría la cabeza y continuaría llorando. Habla suavemente. Abraza a mí. Abraza a mí. Me acerco a Kibari. ¿Qué haces? Sí. Me comuniqué a lo que quedaba de la mente de este ser. Se disculpó ante el niño y expresó cómo es que deseaba que no sufriese igual que sus padres. No sufriese el mismo destino, igual que sus padres. El mismo destino que sus padres. Sí, es importante. Esto, si lo ha dicho en voz alta, entiendo que Isio ya lo ha escuchado. No, es la primera vez que lo dice en voz alta, antes lo había transmitido en mente antes. Pero digo, ahora que lo has dicho en voz alta, entiendo que Isios está lo suficientemente cerca como para haberlo escuchado, sí. ¿O no? Sí. Vale. Sí, bueno. También, no sé si habrá sido ustedes, pero pedía a alguien que se hiciera cargo del chico. Seguramente ella. No mucho más que eso. En realidad nada más que eso. Supongo que la ambigüedad sería extraña en este tipo de contexto. No tengo más que decirte. Gracias por ayudar en la situación. Te tiendo la mano. Te acercaría a alguien del ejército. Realmente reino. Si alguien puede hacerme el favorcito de coger la imagen de Reino mientras yo describo. ¿Basto? Lo siento. No, la busca, la busca. Vale. No te preocupes, le te describía. Ya trabajando, ¿eh? Y la campaña se libra. He dicho a alguien. También puede hacer Fosco. Objetivamente podría haber sido hasta yo. Que vale. Hasta yo tengo la imagen de Reino. Se acercaría un hombre a la escena y tirando el cigarrillo que estaba fumando en ese momento al suelo, pondría ambas de sus manos, una la pondría ese hombre, concretamente, tiene otra arma de fuego. Y pondría una de las manos en el hombro de Iza y otra de sus manos en el hombro de Isios. Yo sé que me levantaría, pero no sé si Iza... Iría contigo. Parece que Iza ha llorado lo que tenía que llorar y no quiere volver a estar aquí. Vale. Aquí una consulta. La máscara que tienes de tipo, ¿sería ocurrencia común? ¿Sería algo que se vería en varios lugares? No. Para concretar, hay otra imagen más, pero te la describo, no pasa nada. Concretamente esta máscara sí que es cierto que es una máscara sonriente, sin embargo, sus ojos no son medias lunas, como la que tú conoces, son, digamos, óvalos. Es diferente. Está bien. Vale. Entiendo que ya os encargáis vosotros de la situación. Miro a Isios. Miro a Ethan. Yo me paso un poco de vosotros. Me he ido con el niño y no sé si Reynold está también por ahí. Ya está escuchando lo que dice el otro. Os acompañaría lejos de allí.
Porque al final ha entrado para eso. Vale, pues. De hecho, os acompañaría a la casa para que dejas a Ivan. ¿Sí? Sí. Sabes, estoy preocupando mucho por el niño. Hombre, ¿te acuerdas lo del circo? Sí, 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 por eso. Que sumado a eso, escúchame. Sí. Bien. A medida que se van alejando, yo me inclinaría un poco hacia Fosco y hablaría en voz baja. Sospecho que ustedes tienen una idea de lo que le pasó a ese hombre. Sí, por supuesto. Y no es algo agradable. De todas formas, lo dicho, muchas gracias por habernos ayudado en esto y gracias por decirle al chaval lo de la mente. Walter, un gusto. Y ahora sí, debería irme. Con ellos. Y señalando a Isios. A medida que se está dando vuelta, diría, Walter, perdón. Podría, y sacaría su baraja a medida que habla. ¿Podría preguntarte qué tan adepto sos con las cartas? Saca una baraja de naipes. Una baraja de naipes. Yo ya pensándome cualquier tipo de cosa. ¿De qué tipo de adepto? De los que juega con una que no está en ningún otro mazo. Y a medida que está barajando, va a sacar una carta y va a mostrar el guasón. El loco. Voy a mandar el la... loco. Sí. El cositas de Latinoamérica. Voy a subir la imagen, que ya que me curro haciendo el Photoshop, pues... Sí. Porque sí, las cartas las hago todas yo, por cierto. Bueno, ahí está. Pues te enseña esa carta de ahí. Pues... te podría decir que... tenemos cosas en común. Ven conmigo. Y va... con un gesto de manos vuelve a meter la carta dentro de la baraja y empieza a seguir. Y lo sigo a Walter. Pues yo me dirijo... bueno, no me ha dicho su nombre, así que... No le he preguntado, y si no me lo dice él abiertamente no le voy ni a preguntar por el momento. Así que simplemente me dirigiré con este señor detrás hacia Isios y hacia Ethan. Esperar a que vuelva tal. Voy a ir por el camino podéis rolar un poquito. O hablar algo, si es que queréis. Porque. No, sí, sin problema. Porque esta señora tal. ¿Y qué te traigo? No, dime. ¿Qué es la cosa que me entregó esta carta? ¿Qué cosa? ¿Será quién? Generalmente a las cosas que le atribuyo entidad nunca me invadieron un sueño y manifestaron un objeto mientras dormía. Estoy reacio a tratar a este Fox como algo completamente humano. Primero que todo, baja el volumen. No queremos que nadie nos escuche. Y menos por aquí. Segundo... no vayas enseñándole la carta a todo el mundo. ¿En qué me estoy metiendo? En algo muy gordo, chico. Bueno, chico. En algo muy gordo. ¿Te vas a responder a la pregunta sobre qué es Fox? De momento no. Vale. Y con respecto a qué es esa entidad... te responderé a su debido tiempo. Primero... ¿Has llamado entidad a Fox? Lo he llamado como él lo ha llamado, para mantener lo que él piensa de Fox. No es que lo haya llamado a Fox entidad. ¿Se entiende?
vamos a mantener dos escenas simultáneas aquí. Reno se quedaría fuera de la casa. Ethan sería su habitación. Y se metería en la cama. Se imagina alguna vez asegurando la celda de Dios. Se va a quedar ahí. Ahora, vale. Sí. ¿Miguel? Se te ha escuchado mal por un momento. Ah. No, a lo mejor también es que tengo la garganta jodida, ¿eh? Pues al asegurarme de que se va a quedar ahí y de cerrar todo y de que, por favor, cuídate hasta que volvamos. Dentro de lo que pueda, ¿sabes? O sea, que no... Cuando le dices eso, va a abrir la boca para decir algo. Y se va a callar a hacerte caso. Intuyes que iba a decir algún cuerpo que comerme, pero... Como mínimo tiene sus sentimientos y ha dicho, vale. Ya se lo intentaré pagar. Claro, es que... Sí. Pero... Es una de... Sí. No puedo tanta gente por la calle. No hace nada. Ya, pero con las expresiones ya es una edad, ha muerto alguien. ¿Eh? Con las expresiones ya es algo, ha muerto alguien. ¿Sabes? Pero sí, va a quedarse con Ethan, aunque sea vigilándole desde la distancia. Y pues saldría. Reno le estaría fumando apoyado en la pared de la propia casa. No tenías por qué quedarte. Es cierto. Gracias por acompañaros y por quedarte también. Nada, ¿qué? ¿Por qué te preocupas por él? Disculpa. Podrías haberte quedado allí. Es cierto. No vas a dar motivo, imagino, entonces. ¿Y si os qué motivo quieres? Soy alguien muy viejo para estas cosas. Estoy viejo, pero eso también significa que he visto mucho mundo. Algunas cosas simplemente te hacen recordar. ¿Podrías decidir evitarlas? Y no seguir haciendo cosas que recordasen. Pero decides hacerlo. Gracias. Imagino que tendrás que irte con el resto. ¿Sabes? Se separaría de la pared y se pondría justo delante tuya, cogiendo su chaqueta con la mano izquierda, de forma que la tiene detrás de la espalda. Es un porte bastante antiguo, es algo que ya no se hace. Ya. Llevo mucho tiempo evitando recordar. Pero... no sé qué me ha dado últimamente. No tienes que agradecer nada. Considéralo. Fuma la última calada, tira el cigarrillo y se gira. Como que lo hago por mí,
y tiraría para adelante. Déjame agradecerte por lo menos de alguna forma lo del circo. Se queda más adelante, claro. Saca un cigarrillo. Se acerca a ti y te ofrece el tipo. Y pone el cigarrillo. Vale. O sea, me ofrece el sí. Él coge el cigarrillo. Uh-huh. Se lo pone en la boca y te da el tipo. Vale, ¿sí, no? Esa es toda la deuda que tenías. El tipo. Y ahora sí se tira. Si os voy pensando, ¿eh? Para lo que eres tú sí, para lo que soy yo. Y se va. Mientras tanto, nuestros dos compañeros están hablando un poquito. O ya han hablado todo lo que tienen que hablar y se encuentran con Isidro. ¿Ustedes decidís? Nos falta un poquito. Si me dejas, ahora llegamos donde Isidro. Con respecto a esa persona, no lo nombres si no es con alguien que confíes mucho. Entiendo que llevas poco tiempo teniendo la carta, ¿cierto? Solo un par de semanas lo que me costó en llegar hasta acá. Uf. Entonces no sabes nada todavía. En lo absoluto. Vale. ¿Lo que le pasó a esa persona está relacionado con esto? En cierta forma, su asesinato sí. Lo de su forma después de morir, no. Pero bueno, eso son otras historias. Ven conmigo. Hay que hablar y me gustaría que mi compañera estuviese delante. Porque es más inteligente a la hora de hablar este tipo de cosas que yo. Pero no le digas que he dicho eso. Bien. Venga, ven conmigo. Tras despedirte de Reynolds, llegarían ellos dos. Te preguntarías qué coño hace este tío aquí ahora. Sí, la verdad. Voy a mirar a Walter. Es que no es mierda, simplemente voy a mirar a Walter con cara de... Nos venía buscando a nosotros. ¿Por y para qué? Pasemos dentro y que te muestre el mismo truco de magia que me ha mostrado a mí. ¿Por y para qué? En mi casa, donde están los niños, no quiero a nadie que no confíe. Ah, tenemos un contratista en común. Es suficiente como para entender. Me acerco más a Isios esta vez y ya le susurro al oído. Tiene una carta de la arcana. Ya, pero no es un contratista. No tiene ni idea. La tiene desde hace muy poco. Pero de alguna forma u otra ha acabado aquí, buscándonos. Está bien. Lo suyo sería entrar, hablar y luego decidir lo que hacemos. ¿Pasáis todos a la entrada de la casa? ¿Los nenes están arriba? ¿Tenéis el salón para vosotros? Convenientemente tú y también está arriba. Yo me dirijo directamente a hacer café mientras digo... Muéstrale lo que me has mostrado a mí antes y cuéntanos todo lo que sepas al respecto de eso y de quién te ha mandado aquí. Y mientras, me pongo a hacer café para tres. Acercándose a la mesa, de nuevo saco la baraja de cartas y después de revolver un poco, parto exactamente donde estaría el loco. En un sueño,
un ser enmascarado me invitó a tomar el té. Habló mucho sobre la ideología de la libertad y que no. Y me ofreció por primera vez en mi vida ser libre. Y luchar por su causa, pero simplemente porque lo deseaba y no bajo nadie más. Honestamente, llevo viviendo una vida un poco más aburrida de lo que estoy acostumbrado. Y no es de todos los días que alguien puede sorprenderme en mi propia mente. Es algo que estoy acostumbrado a evitar. Así que, siguiendo su indicación, vine a buscar el gran tesoro de la quimera salada. Pero cuando llego, más que una aventura de piratas, me doy con un asesinato y una deformación. Una persona habla con propiedad. Mis más grandes disculpas. Una persona deformada, más allá del reconocimiento de lo que una persona debería ser, no es exactamente lo que esperaba de por lo que me había indicado este ser. ¿Una persona también? ¿Sí? No sé, pocas personas me han invadido la cabeza y han manifestado elementos dentro de mi cuarto. Todavía me estoy reservando mi juicio respecto a lo que eso es. Te aseguro, una persona. Ah, ver es creer, supongo. Me acerco con 3 tacitas. Las pongo encima de la mesa. Café para calmar los ánimos. Sí, efectivamente, es una persona. Y lo que has visto ahí fuera también era una persona. Sí, por supuesto. Me disculpo por haberme referido mal ante Georgie, creo que era. Mi cuestionamiento sobre el otro al que me refiero hizo que hable mal de él. Por eso sí me disculpo. Sin embargo, creo que habías mencionado que, aunque la deformación no era parte de lo que sea que yo soñé, el asesinato bien podría serlo. ¿Por qué? ¿Qué sabes del juego? Por ahora parece simplemente, bueno, para no ponernos muy hostiles respecto a cómo creamos de esa cosa, parece ser el combate de ideales entre aquellos que creen que cada individuo tiene la capacidad de ser felices en virtud de su propia libertad, y aquellos que creen que siempre debe haber alguien en poder para asegurarse que no impiden su propia felicidad o la de otros. Vale. Partiendo de esa base, nosotros no buscamos matar. Buscamos que el resto entiendan. O así es como lo explico. Nuestro punto de vista. Sin embargo, los eruditos no tienen ese punto de vista. De ahí el asesinato. A modo de, no advertencia, pero a la vez sí. Mensaje. Llama eruditos a los que el otro bando. Sí, el otro bando, la otra corriente de pensamiento. Nosotros somos de la arcana. El bando de creer en uno mismo y de ser capaz de ser libre, por complicado que parezca. Genuinamente no estoy intentando ser cínico, pero ¿por qué les importaría uno al otro que el otro exista? O sea, honestamente, ¿qué poder tienen ustedes para cambiar todo el mundo? Por lo que veo, no cuestiono sus capacidades, pero grandes cambios suceden en palacios, en juzgados,
Y aquí parece ser una casa con un par de chicos viviendo arriba. Friendly reminder de que si sabe la información entra en el juego, no se encuentra. Ya lo estaba teniendo en juego. Por eso le pregunté qué sabía. No, por otra cosa. Claro, porque lo que sucede en las calles cuando unas personas se matan entre otras no hace absolutamente nada en el transcurso del mundo, ¿verdad? Por eso tú estás dentro del juego, ¿verdad? Porque lo que a ti te pasó no cambia absolutamente nada en el transcurso del mundo. Ni una condenada cosa, realmente. Y por eso estás dentro del juego, ¿no? Todavía no... Si no te hubiese pasado eso, no tendrías la carta. Y no podrías hacer absolutamente nada en este banco, probablemente. No sé qué. Y si os quiere decir... que todos los que tenemos alguna carta, o todos los que estamos en este bando por algún motivo u otro, tenemos en común el hecho de que conocemos lo que es no estar en libertad. Conocemos lo que es que te dominen personas que están por encima de ti y de que te hagan las cosas más asquerosas posibles. Por eso es que buscamos la libertad. Si tú no tienes nada que ver, o a ti no tienes esa necesidad de sentirte libre, en la arcana no pintas nada. No. Algo tuvo que pasar. Al final... Sí, algo pasó. Al fin y al cabo... Sí. Fox es cuidadoso con la gente que busca. Claro, por eso. ¿Sí? Algo pasó. Y fue honestamente la comedia más grande que quienes pudieron contemplarla tenían para ver. Pero consideraría que ya que esa historia terminó después de 3 capítulos. Honestamente, ¿qué podría cambiar el volver a hacerlo? No fue falta de poder lo que llevó al final que fue. No fue falta de buena voluntad. No se necesita poder para cambiar las cosas de esta forma. Lo que se necesita son las ganas de querer salvar a las demás personas. Las ganas de haber salvado... La idea. Tengo que decir que a ti, Kibari, te suena un poco este concepto. Sí que tú eres consciente de que esta idea de cuanto más crees, más fuerte te haces, es algo que se aplica a las religiones, pero hasta ahora solo lo habías visto en las religiones. Cuanto más crees en una religión, más fuerte te haces. Es como si ahora mismo yo estuviese diciendo, bien, ¿sabes esto que ocurre con las religiones? No solo ocurre con las religiones, ocurre con otras ideas. Condenación. ¿Ustedes en serio creen lo que esa cosa decía, no? Esa cosa tiene un... Lo que Fox, una persona, decía. Si no tienes respeto por los demás, no te puedes tener respeto a ti mismo. Sí, estás dejando ver tus cartas. Demasiadas. No eres demasiado prudente, ¿no? El gran pecado de mi vida ha sido ese. Así que estoy intentando cambiar un poco. ¿Por qué asumen que no está manipulándolo? No sería la primera vez que... Porque confío en mis capacidades. A diferencia de ti, que... vienes aquí cuando no sabes si te están manipulando o no y aún así decides seguir a una cosa bajo tu punto de vista. Te
te ponen un cartel delante que dice cuidado, oso hambriento, y tú te metes igual. ¿En serio? A lo mejor no me queda mucho. A lo mejor no me queda mucho por vivir. A lo mejor realmente, como indica la carta, soy el idiota en búsqueda de un final cómico. Dicen, ustedes confían tanto en Fox, a lo mejor es simplemente un giro de comedia el que me haya dado esta carta. ¿No te parece? Confío en él. Quizás el giro de comedia sea en el que ahora no confías y luego confíes por justamente la comedia. Pero esos son otros temas. Está bien, ya evidentemente no estamos avanzando mucho, así que vayamos a temas más tangibles, que me es mejor lidiar con eso. ¿Ustedes qué pretenden hacer? No hablo del ideal de esparcir un ideal. Estoy hablando físicamente. ¿Qué van a hacer ahora mismo? ¿No te he mandado aquí por algo? Sí, el tesoro de la primera salada. Más dos. Y eso da... ¿Y por qué un grupo de idealistas como ustedes estarían en búsqueda de la leyenda del oro de hace 4 siglos? Porque somos personas y tenemos nuestras cosas fuera del arcano. Y nuestras necesidades hay que cubrirlas de alguna forma. Sí, bueno, un buen punto. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de que sigamos hablando y alguien y nos arranquemos un ojo, sea por palabras o utensilios, hagámoslo sencillo por ahora. Busquemos este oro. Después de todo, es lo único que me pidió este Fox hasta el momento. Después de eso, podremos ver cómo sigue. Entonces, pese a tus dudas, ¿vas a confiar en él? No tengo nada mejor que hacer, así que... El prospecto del oro sigue siendo lo suficientemente tangible como para que ignore lo demás. Señores, ahora tenéis a alguien en la parte que está en desarrollo. Está creciendo. ¿Sí? Bastante desarrollo. Un poquito de desarrollo la falta, sí, pero bueno. Voy a mirar a Isior. ¿Tú qué opinas? Abiertamente. Odio mucho que crea que todas las personas pueden cambiar. Y que yo también lo haga. ¿Que crea quién? Ah, vale. ¿De qué crea quién, por cierto? ¿Te refieres a Fox? Hombre, mírate antes y mírate ahora. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve, chica? Por eso. Sí, por eso. Pero mucho, se parece a mí. Qué asco. Tienes razón. Por eso es que confiamos en él. Así que... Por mí que nos acompañe durante el trayecto, aunque bueno, eso no es tampoco decisión nuestra. Habría que preguntarle a ella. Obviamente. No creo que haya problema, pero... Pero no estaría de más preguntar. Por mí no hay problema. Con que venga con nosotros y durante el tiempo de viaje abra los ojos. Si Fox lo eligió, es por algo. ¡Perfecto! ¿Cuándo salimos entonces? Diría Toby, bajando las escaleras. Pues... hoy mismo. Prepara tus cosas. Ya las tengo. Levantazos. Dice con su mochila. Ah, vamos a... Esta sería la primera vez que este señor vería a Toby. Ah, ¿verdad? Nada, lo busco ya, no te preocupes. Ya te he hecho trabajar suficiente el máster. No es mal. Apuraría el café. Voy a por Oliver y a por Ethan. Ahora sí, de abajo. Estás viendo a un chico de aproximadamente unos 17 años.
más o menos. Lleva una mochila bastante grande consigo. ¿Mm? Por cierto, él no ha dicho en ningún momento que fuese a ir con vosotros, ¿no? Ya, lo he... Yo lo daba por hecho. Ah, si vamos... Si vamos a por piratas... Tiene que haber muchos cuerpos. Prefiero eso, morirme de hambre. Y espero que no te veas con comerlos. El muchacho sería... Toby. Sí. Bueno, señora, se va a levantar y va a extender la mano hacia Jibari. Y sí, os... Le comenté al otro... A Fox. De sacudir la mano y dar un nombre es un acto de confianza. Por lo tanto, no hice ninguno con él. Y después de decir eso, va a darle la mano a Sio. Kibari Madin. Pero Kibari o Kiba está bien. Y Sios, por cierto. Y Sios. Sios. Empecemos a traducir llamarle. Que me da la neura. Estuve una temporada llamándole Isolde sin querer. ¿Hola? ¿Habrá algún personaje que no nos equivoque con su nombre? Esta pobre señora. Se equivocan más ellos. ¿Cuántas veces habré escuchado Reynolds? De verdad. ¿Cuántas veces? Y sigue ocurriendo. Le sale un bigotillo de repente la máscara. Hostia. Toc, toc. Abre. Muchas imágenes que pasarle aquí al señor. Sí. ¿Qué viene? La otra nena. Voy. Erika. Yo estoy más cerca. Sí, Erika. Verías a una mujer. En la imagen parece una niña, es una mujer, ¿vale? Es una mujer de aproximadamente unos 30 y pico años. 30 y largo. Parece una niña, es una mujer. Con otras armas de fuego. Vas a tener que preguntar sobre las armas de fuego porque estás viendo un montón. Y no sabes de dónde cojones salen. Lo peor es que a lo mejor si se fija. Y si os también tiene el rebordo el que le dio Walter, claro, toma. Claro. Bien. Como digo, abriréis la puerta. Ahí estaría Erika. Nos vamos. Sí, no. Primero hay que comentar una cosa. Unas cosas. Entra. Cascabel se ha ido. Y mirando a Kibari, creo que tenemos reemplazo para ella. Un gusto. Sí. Levanta la cerveza. ¿Me lo permites, claro? Rápido. Ya. Mientras sepa luchar, andará bien. Habrá para todos. Seguro que sí. Llegáis. Y el tesoro es los amigos que hicisteis por el camino. Yo creo que si Sio llega a descubrir que el tesoro era Kibari todo el tiempo, lo va a asesinar. The One Piece. The One Piece is real. Una lata de berberechos. Bueno, con ese dedo de comer un berberecho no llega cada niño de los que tiene él. Un momentito, un pequeño descanso porque tengo que ir al baño. Un minuto. ¡Dale! Ah. De momento me está interesante. Me está dando mucha rabia el... Entidad, cosa, a Fox. Escúchame, menos mal que Zaki me ha hecho que sea detrás de Walter. Llega a ser de Sio si estoy muerto. Me veo un en toda la cara.
Walter no te ha pegado un disparo. No, Walter no te ha pegado un disparo. Porque. Por toda la gente que había. Y porque sabe que si te pega un disparo ahí se lía. Pero hazle eso sola. A ver, y si yo a lo mejor te pega un bofetón y después te estunea ahí de quietecito. Luego te estunea. Quito, puta. Más o menos. No, pero me hace. No, honestamente, es divertido jugar personajes cínicos, honestamente, es muy divertido jugar personajes cínicos. Sí, lo sí ves, pero creo que ahí sí, la tienes subiendo por las paredes. Aún así yo creo no, yo creo que es más que es más interesante, ¿no te parece, Lu? No, sí. Como mínimo, hombre, ya te digo, con lo que estás acostumbrado, yo creo que esto está bastante mejor. Sí, pero... Te dejan que escena no, y vas a entrar, cabrón. Yo te lo dije, te lo tenías que estar esperando ya. Sí, yo lo sabía. Pero ha sido gracioso. Hasta para mí, coño. ¿Alguien ha cogido la daga, por cierto? Yo, la tengo yo. Tú, vale. Me la dio Walter. Claro, la recogí. Bien, vosotros ya sois conscientes que la gente. Se basa en... O sea, que esta gente, en lugar de cartas de tarot, se basan en letras del alfabeto griego. Entonces, puedes saber que eso ha sido una persona. Eso es de una persona, es de alguien. Sí, pero tendrías... Sí, tendrías que ir a alguna biblioteca. Si no es que Isio supiese algo, podrías tirar una historia, si quieres. ¿Tiene historia? Si tú ves que tuviese que alguna vez hubiese leído algo de eso, pues... Podría, porque ¿no? Es una lengua... Un poco curiosa. Es una lengua antigua... Y muerta. A ver, date así cuenta que... de que también entiende infernal. No, pero esta antigua, pero... esta lengua no le va a entender, está muerta. Sí, es muy antigua. Sí, pero sabes, a lo mejor buscando para entender algún idioma más. Yo qué sé. Si no, pues te tienes que ir a una biblioteca. Y si no, buscar algún tipo de grabado. Yo creo que la inter... ¿Qué me está pasando? No, me temo que no lo vas a saber. Vas a tener que ir a algún lado. Pero ya. Bueno. Sí, suena la campana. Con un 13. Con un 13 te puedo permitir tirar otra vez. ¿Vale? Me refiero a. ¿Podrías saber algo? Tira para saber cuánto sabes. ¿Tiro qué? Historia, lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Uh-huh. Vale. Yo también he visto la daga. ¿Tiro o me abstengo? Puedes tirar todos. No. Vale. ¿Un 17? Un 17 vale. sí que. Bueno, vale. Un 17 puedes saber algo. Lo que tomo. Vale. La que más sabe, diría yo. Bueno, ¿quién más sabe? Creo que es Kibari. De hecho, Kibari acierta la tirada. Es decir, ¿tú ya sabías algo de lo que Kibari iba a decir ahora mismo? Porque entiendo que lo va a comunicar, ¿no? Si tiene la daga en la mano, tú verías que es la Z. Ah, no, tendría que ser comunicación conjunta. Tendría que ser comunicación conjunta porque es la misma Z que el alfabeto normal. Entonces ella tendría que decir, claro, es del alfabeto griego. Y bueno, realmente sería es de común antiguo. Es una letra del común antiguo y tú ahí tú tendrías que decir un A. Entonces ya sé. Pongamos que así. With... Vale. Vale, sí. With my 19, ¿qué saco? ¿Con tu 19? Mm-hmm. ¿Es un 11, no? Ah, no, es un 19. No, ah, pues lo diría 19. Walter. Olvídate, Gary, eres un mierda. Walter. Pero bueno. Por la cara. Acostúmbrate. No, pero. Sí. Walter. Es la letra Zeta, ¿vale? Que no es la última letra de común antiguo, por cierto. Vale. Tal. La última letra creo que la sabemos todos. Omega. Zeta. Zeta, dirías que está en un nivel medio alto, ¿vale? Omicron estaba en un nivel bajito, ¿vale? Omicron lambda estaba en un nivel bajito. Zeta, y estamos hablando de que, mira, si lo busco yo ahora mismo,
Sí, no, más o menos me hago una idea. No, te lo puedo decir con exactitud. ¿En orden? Ahora te explicarán. Pero... te lo digo... Perfecto. Ah, no, de hecho el término es zeta, no cita. Es zeta, es precisamente zeta. Es zeta con una E rara, pero sí es zeta. O zeta. Zeta. Zeta, más o menos. Zeta, es zeta. Omicron era, recordemos que la letra número 12, tanto por arriba como por abajo, son las materias, ¿vale? Omicron era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era la número 10 por abajo, ¿vale? Vale. Y Z es 1, 2, 3, 4, 5, 6 por arriba. Vale. Es un nivel medio-alto, ya entrando en Serious Business. Vale, entonces lo que voy a comunicar es lo siguiente. Imagino que Isidro se ha sacado la daga, entonces no, tampoco hace falta sacar la daga, la has visto, así que con respecto a la daga de antes, Isidro. Uh-huh. ¿Sigue Erika aquí? Sí. ¿O estos antes? O... Vale. Sí, Erika está ahí. Imagino que bajo con Oliver y con Ethan. Y vuelvo de haber pensado para arriba. Y sí, os con respecto a la... Hola, Erika. Con respecto a la daga. Hola. Sí. He estado pensando. Tiene un grabado en la parte de atrás. Es una letra, al igual que lo era nuestro viejo amigo Omicron, dentro del... de un alfabeto de común antiguo. Vale. Me lo podía imaginar. Si ellos se dedican a ponerle nombres a las cosas según letras, la Z es una letra más importante que la Omicron. Por lo tanto, entiendo que es más fuerte. Vale. ¿Me estáis haciendo algo, chicos? Diría Erika. Muchas cosas. Sí, tenemos nuestras escarceas por ahí. Hace tiempo que no escuchaba a alguien hablar sobre común antiguo. Vaya. ¿Sabes algo? Sí. Hay una persona en Niera que se hace llevar por una de las letras de común antiguo. ¿Por cuál exactamente? Te lo digo para no equivocarme. Tengo una base de datos. Había alguien que se hacía llamar Delta. Ay, 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 ay. La cuarta, es la cuarta, ¿no? La cuarta, ¿es el tercero o la cuarta? Delta es... es la cuarta. La tercera es Gamma. Gamma. ¿Ves que Walter está con Oliver colgado a un brazo? Cuenta con la otra mano. Mierda. ¿Lo conocéis? No. ¿Hay algún problema? Por nuestra parte no debería. Mira ahí, sí, o sea, en plan... aparte que esté hablando mucho, me dices tú. ¿Mm?
Mira y Sios en plan, no, parece que está hablando mucho, me dices tú, ¿sabes? En plan, traduce. Simplemente parece que hay por ahí un grupo un poco tarado que se hace llamar con esas letras y pues... Nos enfrentamos a uno de ellos y no sé si los demás querrán represalia. Estaba con la Legión. Al parecer es una especie de interino con ellos. Algo parecido. No es allí. Pero no tengo mucha más información sobre él. Bueno, eso de momento puede pasar un poco a segundo plano mientras no lleguemos allí. Que esperemos que sea pronto. ¿Cuándo quieras partir? Ethan todavía seguiría cabizbajo. Aún más apagado que antes. Tío, no hay... No hay forma, pobre chaval. No hay sesión en la que no se coma un carajo. Increíble. O sea, es acojonante. Es que me... Pobrecito. Bien, ¿no habéis dado cuenta de que la gente en este lugar toma yoi? Y de que sin nadie que les provea. Sí. Bien. Lo he pensado. Por eso me quiero ir, pero a la vez. Como es la primera vez, os diré que en eso se basaba la ruleta del destino. Y no os confiáis, ¿eh? Porque a veces requeriréis una tirada alta y una tirada baja. Y otras una tirada baja. Ya veremos. O sea, se basaba en... el tema de Joy. Joy ya ha muerto. ¿Qué pasará con la ciudad? No. Bueno. Esta mecánica, por cierto, la he implementado ahora que estáis en el juego. Por cierto, la tirada de Kibari no la voy a tener en cuenta porque Kibari no está en el juego todavía. Lo siento. Vale. Pero como os dijo Fox, a partir de ahora vuestro futuro será incierto. Por lo tanto, vuestro futuro se calculará de esta forma. Lo cual es una putada, porque eso quiere decir que hay muchas más cosas que están fuera de vuestra mano. Perfecto. Y de la de Fox. Bien. Dicho esto, supongo que iríais partiendo. Uh-huh. Hacia, concretamente, lo que a ti y si os Cintia te dijo que era el cementerio de naves, que estaba más al sur. Uh-huh. Voy a poner el mapa completo. Ok. Vale. Te comento que vale, cada casilla son 6 horas. ¿Vale? Antes tenía esto un poco más de sentido porque el mapa estaba sin descubrir. Ahora han conseguido un mapa, entonces saben dónde están las cosas. Son 2 días de viaje. ¿2? Sí. Más o menos. Bien. Pues... un poquito más, ¿eh? Depende de con qué vayamos. Sois mucha gente. Alquilar caballos, claro, para todos. No, ni de coña. Sería carísimo. No tenemos dinero. Bien. En ese caso... me imagino que pararemos. No sé si tenéis todos provisiones. ¿Tenéis provisiones? Las suficientes. Pues te lo digo... porque yo como tal tengo 5 raciones.
Tengo 7. 7 para un... 7, no, pero raciones para un día, no de ración por la mañana y ración por la tarde. Claro. Pero aún así es ir allí, el tiempo que estemos en viaje, volver del viaje y volver aquí. Se puede pescar, se puede cazar. O sea, yo creo que... Va, yo solo lo digo. Yo creo que vamos bien. Que Ari no sé si va bien de provisiones, si no, si... Puedo haberlas comprado. ¿Sí? Sí. Estás muteado. Kibari, no se te escucha. Me había olvidado, perdón. Había estado hablando. Sí, ah, perdón. Pues disculpa entonces, no se te escuchaba. Nada, sí. Nada, decían. Por mis provisiones, no se preocupen, tengo el oro para ocuparme. Y por montura tampoco se preocupen, que tengo para procurarme yo solo. Ya, la cosa es que vamos a ir un grupo grande. ¿Y cómo planeaban hacer? El desierto es un poco cruel como para ir caminando, así que creo que conseguir algún tipo de transporte es esencial. Piernas para que te quiero. Piernas para que os quiero. Se me ha olvidado comentar. Ha bajado también antes por las escaleras con Walter. Otro chavalín. Es que ya son muchos personajes, lo siento, pero... Oliver. De hecho, no es que haya bajado, es que lo llevaba yo en un brazo. Un brazo como un saco de patatas. A ver, que tampoco es tan pequeño. No, pero... Sé que no está demasiado allá, como para tal. Entonces... Podrías ir de la mano con él. Vale. Tampoco como que puedes acunarlo con un brazo. No tiene medio mes. No tiene medio año. No, así con medio año, depende de lo gordo que sea el bebé, ya costaría. No creo. Te digo, tengo 16 primos menores. Claro, a los que llevan en un brazo, sí. Prácticamente. Pero bueno, ese chico de 2 años la llevo yo en un brazo. Claro. Ese chico de ahí. Saki no es tan fuerte, nomás. Es que, no, lo que pasa es que tenía una sobrina que al medio año estaba gordísima. No me cabía en el brazo, ¿vale? No cabía, era así. No necesitas justificarlo con nosotros. No, puedes cogerlo con un saco de patatas, sí, ¿no? Pero caber no te cabe para cunarlo. Pero bueno. Tranquilo, Zaki. ¿Qué te cae en la boca? Tú no estás en la partida. Lo llevo de la mano, ya está, no pasa nada. Bien. Ese chico, pues, te miraría, por ejemplo, y te diría... Hola. Es un niño pequeño, dirías que tiene menos de 10 años. Quizá. ¿Te respondería? ¿A quién? ¿A mí? ¿A Kibari, perdón? Te he dicho. Uh-huh. A ti, ese niño. Bueno, mi buen señor. Y él va a recoger el mazo y va a empezar a hacer trucos con las cartas, haciéndola pasar por encima de su mano y la otra de nuevo. Señor. Pero por supuesto, no cabría referirse a usted de ninguna otra forma, considerando lo admirable que se ve. Le pido un favor, y va a hacer un gesto con la mano. ¿Podría elegir una carta? Habla muy raro, pero vale. Y elijo una carta. Muy bien. La coge, pero ya está, la coge. No la mira. Muy bien. Y le va a hacer el truco de... justamente... Voy a hacer el truco, no puedo explicarlo al truco porque no me lo sé de memoria. Pero, bueno, mira la carta y mírala con atención. No dejes que yo la vea. No tenés que darme ninguna oportunidad que yo haga trampa. ¿La viste? ¿Te la memorizaste? Muy bien. Poner el mazo. Mirando y miro para el otro lado y para mostrar que no estoy mirando. Muy bien. Y me pongo a barajar de nuevo. Es una carta que solamente vos viste, una carta que solamente vos conocés, que yo no miré, que yo no toqué, que está acá en el mazo. Y va a estirar la baraja sobre la mesa
y va a quedar dada vuelta la carta que le había elegido. Oh. Estoy así con las manitas, plan. Asiento con... diciendo coño. Y... fíjate, los trucos de Feriante nos pueden ser útiles. Au. Podría ser. Puedes guardarlo como un buen as bajo la manga. Espérate, un segundito. Ahí está. Y ahora, por favor, continuemos. Bien. Pues ahí ya saldríais a... sí. ¿Hacia el cementerio? Hacia el cementerio de naves, sí. De naves. Pues vais todos en comandita. Isios, Walter, Kibari, Ethan, Oliver, Toby y Erika. La cena fue. ¿Sí? ¿No va fuera? No. ¿Vale? La cena es vuestra. Podéis rolear de lo que queráis con quien queráis. Bueno, queda un arduo camino. ¿Qué queréis? Hay muchas cosas de las que hablar. ¿De dónde vienes, por ejemplo, Ibarri? Ah, cruzando el paso, hay una aldea pescadora. Llevo viviendo ahí bastante tiempo. Se hace buena vida, pero no muy entretenida o muy próspera, así que crucé el canal y aquí estoy. Ya me gustaría ver a mí en un pueblo aburrido, diría Erika. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, cuando te jubiles. Eso solo ocurrirá si la guerra acaba antes de que yo muera. Esperemos que... ¿Ustedes? Si tuviese que apostar, no diría que son nativos de este pueblo. Vengo de Niera. Niera es un lugar que a ti te quiere sonar, ¿vale? Es el centro, lo que sería Madrid en tal. Es el lugar del centro y bueno, es un páramo de roca donde hay una ciudad que te suena, que tiene tecnología bastante futurista, pero que lleva muchos años en una guerra civil. Yo he pasado mis últimos años de vida en Misra, así que tampoco tengo mucho que objetar. Ni que añadir. ¿Vos, Isio? ¡Isios! 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 ¿Cómo es al final? Está bien, es cuestión de tonada también. Yo me como un poco las S. A ver, sí, no pasa nada. Okay. Es como si yo dijese, claro, como si yo dijese en andaluz, porque yo soy andaluz. Y sigo. Claro, sigo. Es como. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no utilizo mucho el acento andaluz, pero sí, lo entiendo. ¡Putos acentos! ¡Me cago en todo! Dijo la chica con el acento gallego, más fuerte. Por la cara. No tienes ni idea, Zaki, de la gente que hay aquí. No tiene un acento muy neutro. Ya lo sé, tiene un acento muy neutro. Pero le he escuchado hablar gallego. Bueno, sí, inroll. Estoy en carácter. De aquí, de allá. Creo que Isio gana el premio a la respuesta más ambigua hasta ahora. Sin duda. Pero... yo tengo una mejor, dice Oliver. No tengo ni idea de dónde vengo.
Sí, es cierto. Toby directamente no dice nada, es una meta. Muy bien, entonces, para confirmar ahora, ya estamos en trayecto hacia el sí, cementerio de naves, andando, ¿no? Andando por el desierto. Muy bien, un punto a un punto, diría ya. Ah, si les molesta esperarme 10 minutos, quería hacer solidaridad con ustedes, pero honestamente ya me ganó el genio después de todo. Y diciendo eso, se va a plantar en el piso y va a empezar a una invocación. Vamos, vamos. Recuerda a quién sirves una vez más. Recuerda tu galope andante y tu crin atroz. Vamos, vamos, recuerda. Y haciendo una vez más. Y de esta forma voy a usar encontrar montura invocando un semental de sombras. Ten en cuenta que los caballos son un poco más lentos en desierto, pero no pasa nada porque realmente supongo que va a ir a su... Puede ser un camello también. Sí, puede ser un camello también. Te lo digo más por el tema de... Da igual, porque vas a ir a su ritmo. Al ritmo sí, sí, es para ir al paso, es nomás para no caminar tanto. Toby se sube a la parte de atrás del caballo. Bienvenido seas. Yo antes de... Después te voy a cobrar nomás un peaje. Antes de subir a nadie, voy a preguntarle. Oye, nosotros podemos ir andando, pero te diría que los niños fuesen también en el... Vale. Vosotros pensabais que yo era un niño, dice Toby. Niños, Toby. A Ethan y a Oliver nos referimos. Sí, perdón, estoy intentando ver si hay algún problema con llevar, cuántas personas puede llevar la montura del hechizo. Te dejo dos niños. Dale, está bien, listo. Seguro. A diferencia del resto del grupo, ellos sí son lindos y me simpatizan. Oh. Bueno. Y les da una sonrisa de mierda después que dice Son tal para cual, tenemos algo. Son tal para cual, acojonante. Todos se lanzan puyas entre todos. Bueno, es que por si tú no lo sabías, Walter y Sios eran exactamente igual al principio. Funcional. Sí, ahora están casados. No, ¿te imaginas? Perdón. No. Casi todo lo contrario. Sí, ella no le mata, no le quiere matar de milagro, vaya. No, irónicamente, Kibari... Eso, un matrimonio normal. No, pero... Ya después va a surgir, les voy a comentar, pero... No, Kibari tiene su impresión de la relación de Walter e Isio. Vale. Oliver está incluso emocionado de poder subirse al caballo. Una experiencia nueva, guay. Se sube. Ethan no se quiere separar de la mano de Sirius. Puedes subir y yo ir al lado del caballo, no pasa nada. Niga. Está bien. Ven. Perfecto. Entonces supongo que hay sitio para uno más. Después de todo, se sube Toby otra vez. Sí, el niño grande puede subir. Te mira y sigues con un reojo de... Hasta a punto de decirte... No lo son. Creo... De decirte un... No. Creo que soy 10 veces más viejo que tú, pero... Como que sí, pone, sí, los, sí. Pone los ojos en blanco un momento y te deja. Lo dejo. Se nota que si os estaba diciendo una broma ya de... Bien. No, no le hagas caso, amigo. Desde acá podemos ver a la plebe desde abajo.
Dice ahí, levantando la mirada y mirándolo desde arriba del caballo y sigo. ¿A Tobis oídos? ¿Te lo dices a Tobis? Sí. Si nos quieres llamar así. Tobis, por cierto, bueno, ha dicho si los quieres llamar así, no. Ni ha sentido ni ha dicho. No, 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 no lo decía por él. Lo decía por él. ¡Ah! Sí. En cuanto a todo el mundo y como has visto que Tobi es alguien completamente plano. En ningún momento le has visto mostrar otra emoción que no sea aburrimiento o así. Oliver es un niño. Parece un niño lleno de energía, pero parece como si estuviese enfermo. Es como que parece que le cuesta andar o que le cuesta moverse en general. En cuanto a Ethan, te puedes hacer una puta idea. Ethan simplemente parece muerto por dentro. ¿Y cómo se llama el primero? Perdón, estoy acá tomando notas y... ¿Descríbemelo? O sea, el que parece completamente aburrido y hastiado. Tobi. Listo, gracias. Nadie que... no tendrás tabaco porque solía. Te pregunta Tobi a ti, Kibari. No. De los pocos vicios que no he agarrado en mi vida. Saco un paquete al que le quedan 3-4 cigarros. Toma, anda. Coge uno. No, coge el paquete. Gracias. Coge el paquete. Lo que ves tú, Kibari, por cierto, es que, bueno, en todo momento Tobi ha tenido la mochila tan gigantesca. La mochila es de su tamaño, más o menos, un poco más pequeña. Parece una mochila, más que una mochila, parece un saco de boxeo. La ha tenido todo el rato como por debajo del caballo, no la ha llevado consigo. La ha tenido como colgando. ¿Ves que cuando coge la cajetilla y va a sacar un cigarro, la cremallera de la maleta se abre y sale la lengua muy larga que le quita el paquete de cigarrillos y lo mete dentro de la maleta y luego se cierra? Baku, es un viaje largo, déjame. Ajá. ¿Te molestaría arrastrar esa cosa un poquito más lejos del caballo? No se lo va a comer. Los caballos le provocan una digestión. Bueno es saberlo. Ya como yo, por él. Ok. Y paso el resto del viaje mirando de reojo a la bolsa. Se te viene a la mente eso que has escuchado antes, que no sé si estabas atento o no, pero han dicho han dicho un par de veces el tema de, por ejemplo, Tobi dijo, iré con vosotros, si hay piratas y los vais a matar, tendré cuerpos que comerme. Sí, él primero estaba ignorándolo por motivo de seguramente simple extravagancia. Ahora está empezando a hacer la conexión. Ajá. Bien. La cena es vuestra, señores. Hay unos cuantos, bastantes personajes ahí. Uh-huh. Rolearme un rato, si queréis. Yo, al ver que le ha mangado el paquete de tabaco, voy a sacar uno mío. Voy a sacar otro. Por el calor, el sudor del desierto, no me dan las manos para abrirlo. Entonces voy a mirar quién es la persona que tengo más cerca. Erika. Y que no me lo batí. ¿Eh? Erika. Erika, ¿me haces un favor? Pequeñísimo. No me dan las manos para abrirlo. Coge el paquete y te lo abro. Una vez me lo abre, es un paquete de estos rollo antiguo que tiene
el, la parte de arriba con, como con papel cerrado. Y una vez ya está abierto bien, doy un toquecito por debajo para sacar uno. Me lo prendo con el chasqueo de dedos habitual. Y ahora sí, le ofrezco uno y se lo enciendo a nuestro compañero al cual no he podido fumar. Y me lo guardo tranquilamente. A ver... Quedan muchas horas de viaje. Y sé que no soy el más hablador. Pero nadie va a decir nada. Absolutamente nada. Ah, bueno, estaba un poco absorto, pero... Supongo que podría preguntar. Entonces tenemos a alguien que vive en la aldea desde hace 2 años. Alguien que vino de acá, de allá. Y alguien que no sabe dónde viene. ¿Cómo es que terminaron todos en la misma casa? Porque a diferencia de ti, no sabemos llevar bien. Voy a empezar a poner esto. Nos sabemos llevar bien ahora. No voy a decir nada sobre antes, pero sí. ¿Antes no vivíamos en la misma casa? Es verdad. Pero, ¿y si yo, por...? Creo que estás bajo un terrible malentendido, me disculpo. Yo ante todas estas personas me llevo bien. La que me desagrada su vos específicamente. Ah, normal, pero como yo voy con ellos... O te llevas bien conmigo, o no duermes en esa casa. Entonces tengo que sobornarlos para que me quieran más a mí que a vos, vale. Entiendo. Por desgracia, da igual lo... Por desgracia, da igual lo mucho que nos sobornes ella manda. Ahí Erika sonreiría y diría: ella es quien tiene los pantalones por aquí, al parecer. No es que es la que tiene los pantalones, es la más inteligente y hace que no nos matemos los demás, así que. Lo dicho. Evaluaré mi situación cuando volvamos. También es cierto. Me giro un momento a Isio. Pese a las últimas amenazas de muerte, sí que es verdad que nos has estado cuidando a todos durante todo el viaje. Gracias. Más te vale hacer algo más que decir un gracias para compensarlo. Lo haré. Sí, me voy a reclinar un poco para atrás sobre el caballo y voy a hablar a Toby. ¿Exactamente qué clase de relación tienen esos dos? Ellos... se odian. A él le gusta ella, ella le odia. Y él la odia porque no le veo, porque ella no gusta de él. No sé... La última forma en la que habló ella no daba la impresión de que lo odiase, precisamente. Debería saberlo visto. Supongo. ¿Qué cuchicheáis? Ah, no, estaba solamente... Toby pega una calada al cigarro mientras la crema lleva vuelve a abrirse, la lengua vuelve a asomarse, pero él como que le da una bofetada en plan... Y le pega la calada. Cuando le pega la calada, se queda como un momento pensando, un momento viendo delante de la Oliver. Os mira a vosotros y hace un... Pone los ojos en blanco y tira el humo para un lado, para no darle a Oliver. Bien. Igual te recordará esto. Pero comentarios ácidos de la doña de la casa aparte, no me explicaron mucho cómo es que llegaron a estar, a llevarse bien. A la fuerza. Toby dice, me dan de comer. ¿Alguien que sabe responder una pregunta? Y Erika te diría, tenemos el mismo propósito. Básicamente. Entiendo. Y un segundo. Lo que
FaceTime. Está así en plan. Ah, ya está, perdón. Me había llegado un mensaje que tenía que revisar, perdón. No hay problema. Y ¿cómo estás, entiendo, mamá? Así es de culián. Y con respecto a los niños, Isíos y yo, pues somos los que más tiempo llevamos viajando, por así decir. Faltan algunas personas, pero venimos del mismo lado. ¿Tienen todos ustedes cartas? No. No. No verías mucha reacción, no veréis mucha reacción por parte de Erika. Ella sabe que os traéis a contramano. No, y como te dije antes, mejor no gritarlo a los cuatro vientos. No por la gente que hay aquí, que es de confianza, pero... Sí, por supuesto, todos nuestros alrededores. Y me doy vuelta extendiendo la mano a la infinidad de arena que hay a nuestro alrededor. Te sorprenderías. Al extender la mano para señalar la infinidad de arena, verías el frente y verías que no estás señalando la infinidad de arena, sino que ya han pasado 12 horas y comenzáis a ver árboles. Palmeras. Un bosque de palmeras. Lo que parece ser. Y por cierto, ya está comenzando a oscurecer. Bueno, al menos vamos a tener un sitio donde refugiarnos por la noche. Este desierto no es seguro. No, precisamente. Ya nos lo dijo el cochero la última vez, ¿no? Había gusanos por aquí. Hay algo parecido a tiendas. Pero bueno, mejor será esconderse entre la arboleda para descansar. ¿Arboled? ¿Palmereda? No lo... Alboreda, sí, son árboles, las palmeras, sí, sí. Por lo que sea. Ya, pero es el palmeral. Arboleda. Es palmeral. Palmer, muy bien. Usando los términos correctos, como debe ser. Nos podemos ocultar perfectamente en el palmeral. Bien. Pues montáis vuestro campamento ahí. Vale. ¿Campamento de noche? Campamento de noite. Voy a aprovechar esta noche, porque probablemente las anteriores no lo he estado haciendo. Y cuando estemos ya con la hoguerita, con toda la pesca y todo más tranquilo, voy a limpiar las armas. En profundidad. Vale. Ok. Pues verías que Erika, Kibari, ves que saca una especie de disco que tira al suelo y ese disco se expande hasta convertirse en una tienda de campaña perfectamente hecha, de un aspecto más o menos metálico. Al abrirla, ves que hay un montonazo de raciones, pero un montón grande de raciones. Todas ellas están etiquetadas con nombres. Y, bueno, primero, al ver esto, ¿tú vas a decir algo? No, simplemente menciono un poco lo práctico que hubiese sido eso para los tiempos de viaje a la aldea, pero nada particular. Bueno, es hora de comer. Y ves que Erika comienza a poner lo que deben ser unas cuantas chapas militares en el suelo, en orden. Y
de esas chapas, de repente, comienzan a aparecer lo que parecen ser niños vestidos de soldados. Están todos en cuatro filas de seis niños, como si fuesen un escuadrón. De hecho, ves que al final de la fila falta uno. Bueno, todos forman filas. ¿Veis que forman una fila india? Y ya va repartiendo las raciones que están etiquetadas con nombre a todos y cada uno de ellos. El más pequeño dirías que tiene unos 8 años y la más mayor dirías que tendría entre 15 y 16. ¿Cómo salí? Kibari se va. Me arribo un poco contra Toby, pongo. ¿Cómo se alinea la lucha por la libertad con niños soldados? Pregúntale a ella. ¿Algunos te comentaron que tu antipatismo se vuelve aburrido eventualmente? ¿Se vuelve aburrido después de la primera hora? ¿Alguna vez te comentaron que tu verborrea se vuelve irritante en los primeros 5 minutos? Sí, tuve que escapar de un par de lugares debido a eso. Creo que hay una conspiración en contra mía. Yo no. Ese es el intercambio de palabras. Solo para que... Bien tiradas, la verdad. Seas consciente de lo que ocurre. Y cada uno supongo que iría a su tienda a mimir. Antes de terminar esta sesión, me gustaría comentar una cosita. Me gustaría narrar una pequeña escena. Vale. Vale. Entiendo que Ethan dormirá contigo, ¿no, Isius? Mientras considera esto una post-sesión. Es decir, es algo que no vais a saber, pero sí, es como una pre-sesión, pero post-sesión. Mientras estáis en la tienda cada uno dormido, y si os con Ethan, en algún momento de la noche, Ethan abriría los ojos para ver si Isios está despierta. Y al ver que no está despierta, se desprendería un poco de los brazos de ella hasta el punto en el que ella no llegase a tocarle. Y se acurrucaría él solo al otro extremo de la tienda, cerrando los ojos, y aparecería para él. Él vería un espacio en blanco, ese espacio en blanco que ahora le resulta más familiar, y en ese espacio en blanco imaginaría algo. Imaginaría cosas, imaginaría gente. Y esa noche imaginaría una voz que le diría un bueno, justo como mi padre. No pasa nada, chico. Está bien. ¡Mira eso! ¡Es súper guay! ¡Vamos para allá! ¡Aquí hay mucho sitio para correr! Lo tomaría de la mano y iría con él hacia ese horizonte blanco donde estaba tan lleno de posibilidades como vacío, en realidad. Y
Y aquí concluye nuestra sesión de hoy. Muy bien. Aquí el único que no entendió la referencia es Kibari, el pobre. Pero los demás están, bueno, llorando por dentro. Está condenado a suceder por las primeras sesiones. Sí. Ya se como, te explica. Como un poquito, con un poquito de contexto ha soñado con Georgie. Sí, supuse algo así. Uh-huh. Y aquí, aquí concluye nuestra sesión de hoy. Bueno, señores, ¿qué ha parecido? Ha tardado en llegar, pero yo creo que está bien. Había ganitas de volver. Sí. Había ganitas. Última sesión, el 11 de marzo. Estamos a... ¡No me lo recuerdes! Llevo sin masterear todo ese tiempo. No me lo recuerdes, porque joder. Ya, para después de julio o así, ya nos volvemos a ver, ¿no? Sí. Ya para julio, no, es que ahora tengo los exámenes. No quiero volver a pasar tanto tiempo sin masterear. Ojo. Bueno. Lo típico, el sistema que le he robado a Fosco. Estrellitas, deseos, críticas. Te explico, Fede. Sí. Estrellitas, no sé si he usado este sistema antes. Pero estrellita es tu momento favorito de la sesión. O momentos favoritos, o lo que sea, es libre. Deseo es algo que te gustaría que pasara. Tanto para la party como para el máster, lo que tú quieras. Y críticas, creo que no hace falta que diga lo que es. Cosas buenas, tú. Está bien. Las críticas las tienes que reservar para las mejores cosas que tengas que decir para la partida, para eso. Sí. En las críticas lo único que tienes que decir, ha estado todo perfecto y ya está. Existe solo para eso. Ah, no sé. Pero bueno, señores. Es retórica la crítica. A empezar por orden de cámara que veo yo aquí. Isios. Lu. ¿Eh? Estrellitas, deseos, críticas. Crítica. No nos pasemos otro mes sin... ¡No ha dependido de mí! ¡Lo siento! Pues por eso. Es una buena crítica, ¿no? Es que no tiene nada que mejorar. Vale. Deseo. Sí. Tengo muchas ganas de ver lo que te has montado en los piratas. Ya tanto historia como combate, porque sé que va a haber. Y quiero ver... Ahí puede ser muy creativo y quiero... Guay. Quiero verlo. Estrellita. Me ha dolido y me ha encantado a partes iguales la escena de Jordi. Pobre Jordi. Ahora hablo de eso, no, sí, porque eso. Ahora hablo de eso, sí. ¿Poquito? Mi crítica no va para ti. Uh-huh. No va para ti. Va para el principio de la sesión, el esperarnos que fuésemos más personas. ¿Para qué no ha venido? Va para la persona que no ha venido. Uh-huh. Estrellita, sí. Tengo que decir, han habido varios momentos que me han gustado. Uh-huh. El tema de lo que ha pasado con Georgie. Es un tema duro, pero volver a las sesiones de esta forma me gusta. O sea, volver a esta campaña con dolorcito en el pecho. Con fuerza, sí. Hola, con fuerza. Siempre mola. La aparición del nuevo personaje y el susto que me ha dado Wolfer. Esas serían mis estrellitas. Bien. Es que creo que eso ha sido bastante bonito. No se lo esperaba. Y como deseo, yo tengo mucho en la cabeza metido las ganas de llegar a Niera. Quiero ver qué ocurre allí. Y porque Niera tiene que ser una cosa aparte, mucho más grande de lo que tal. Uh-huh. Pero también tengo mucho interés en lo que va a ser el camino hasta Niera. Y empezando por el tema de los piratas, que tiene muy buena pinta. Y el camino hasta Niera es... Quiero ver qué pasa, ese es mi deseo. ¿Qué va a ocurrir en el camino de Niera? Vale. ¿Kibari? Bueno,
Críticas, honestamente, no tengo mucho, pues justamente fue una sesión principalmente de roleo, así que honestamente creo que se lo manejó bien, no tengo mucho que criticar. Uh-huh. Estrellita, honestamente, los cabezazos entre Isios y Kibari me gustaron mucho, honestamente, justamente la bronca con la que hablaba Isios cada vez que insistía Kibari en decirle cosas a Fox. Me gustó esa gran diferencia de personaje, me gustó porque no ir, o sea, porque a mí no te queda ni nada. No te queda. Que ahora porque te ha conocido, en un futuro igual te pega una pedazo de hostia. Sí, por ahora fue cabezazo metafórico. Veremos cómo se desarrolla después. Ajá. Y a ver, y de deseo, mira, vos tenés la. Vos. Puede ser bueno, puede ser malo, pero yo soy fan acérrimo de Emilio Salgari. Yo me leí Los Tigres de la Malasia, me leí El Corsario Negro, todo lo que era la aventura de Emilio Salgari, lo leí, me lo sé de memoria casi a la historia. Así que tengo todo lo que es atravesar el desierto y buscar el tesoro pirata, tengo muy gran expectativa y tengo muchas ganas de ver cómo sigue eso. Ok. Vale, guachi. Lo que yo iba a comentar es, si veis el canal de La Justa de los Inciertos, lo de Georgi se me ocurrió un día, ahora mando algo, tenedlo ahí, lo de Georgi se me ocurrió el mes pasado, que creo que ya estaba operado, si no mal recuerdo, posiblemente, había estado un paseo por ahí y todo, y estaba pensando la siguiente sesión, tal, y me vino el flashazo. Este flashazo que le dan a muchos masters de ¡pam! Georgie tiene que morir. Yo en plan ¡no! ¡Me encanta Georgie! ¡No me hagas esto! Pero era lo mejor para la trama. Era lo mejor para la trama. Es lo que hay. Sí, te entiendo. Se me ocurrió a las 10 de la noche o algo así, que estuve dando un paseo por la calle y lo primero, como ya sabéis, Kono es mi... digamos... ¿Confesor? Sí, mi confidente. Mi confidente en temas de inciertos. No, entonces él se lo dije. En su momento en plan, Kono. ¿Estás? Me dice, sí, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No sé qué. Y en plan, muere Georgie. En la siguiente sesión, Georgie tiene que morir. Y me pasó esto. Mirad. Tenemos que entrar justos. Normal, el ajuste de los inciertos. ¡No! 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 ¡Georgie, no! ¡Georgie, no! Pero sí, horrible, horrible. Él también, una reacción súper fuerte. En plan, no, pero es que yo no quiero, pero es que es lo mejor para la trama, es la que hay. Todos queremos a Georgie sacar esto. Ay. Y creo que en esta posesión creo que se puede ver un poquito por qué Ethan ha pasado tanto tiempo en la cama. Y así vamos aprendiendo un poquito más sobre el pobre Ethan y cómo está ahora mismo. Ya que el pobre no ha podido rolear mucho hoy, no ha estado muy con el cuerpo, ¿no? Pero bueno. ¡Ah! ¿Y la precisión qué? Con respecto a la precisión, ahí hay nombres. Ah, que, sí. Ahí hay nombres que me suenan a mí. Claro, es el príncipe. Es el príncipe, que es un santo. Uh-huh. Y Dédalo, que es el rey de Cristalia. Sí, por eso. Hay nombres que me suenan. Dédalo, Zagreo, Dioniso, todos de la mitología griega, no sé. Sí, pero no lo digo. ¿Tienen que sonar? No lo digo ya por la mitología griega. Sí, ya por la mala partida. Sí. Por la campaña creo que nos dijeran algo ya sobre el rey. Creo recordar. Pero, a mí me suena algo, me suenan los nombres. No sé, habrá algo por ahí. Me pregunto. Pero te tiene que sonar más de lo que están hablando, ¿no? Sí, o sea, no sé, habrá que ver. ¿Habrá que Alguito ver? Así tiene. Yo es que de verdad todo lo bueno es para la Cristalia. Por la cara.
en la cara. Walter es de cristal, en cierta forma. Por la cara. A ver, tengamos en cuenta una cosa, sale todo lo bueno porque ya cometieron un error tan grande que ya de ahí todo lo va para mejor. ¿Verdad? Después de Walter, todo para arriba. Sí, la verdad. Cuando toca suelo, solo puedes subir. Pues todo esto que está contando es de antes de Walter, ¿eh? No es de antes de Walter. ¿Todo no? Para entonces Walter ya estaría vivo. Y aún si no lo fuera, no pasa nada. Empezaron a ir para arriba después de ti, o antes, y después fueron para abajo. Uy, como el señor se ha quitado la cámara, ahora es él el máster. No pasa nada. Bueno. Estás todo de máster, menos Lucía. Voy a terminar ya. Uh-huh. El streaming, gracias a nadie que me ha visto, porque es normal, llevo un mes sin streamear. Así que nada, esto se queda grabado, lo descargaré. Hay sesiones que se me han perdido, que es una penita, pero bueno, es la que hay. Y bueno, pues hasta la siguiente. Adiós.